La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nos acompaña hoy, en este primer día del Triduo, a nuestra Madre, la Virgen de los Llanos, ANFA, la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete. Ofrecemos esta Eucaristía también por el eterno descanso de nuestra hermana Dolores. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención, y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos: sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sedimento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente.
hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, «Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís, «Tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies», ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres, según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Palabra de Dios. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, «Efetá, esto es, ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Comenzamos este triduo en honor a nuestra Madre, la Virgen de los Llanos, un triduo que, como todos los años, es especial. Da igual que tengamos coronavirus, que no tengamos coronavirus. Todos los triduos a nuestra Madre del Cielo son especiales. Y son especiales por una razón muy sencilla. Siempre traemos en el corazón algo nuevo. Un nuevo anhelo, un nuevo proyecto, una preocupación.
todos los años no son los mismos. Cada año cambia. Cada año nosotros cambiamos. Vamos creciendo. Por eso os digo que este año es especial. Pero no menos especial que el año pasado, pero, y no menos tampoco que el año que viene. Es único. Este triduo es único. Porque es el momento que Dios ha querido, con las circunstancias que cada uno traemos. A veces tenemos la tentación de pintarnos un mundo ideal. Cuando pase esto, cuando tenga lo otro, cuando consiga esto, cuando consiga lo de más allá. El hombre propone y Dios dispone. Por eso os invito a que no hagáis cábalas. Os invito a que pongáis en manos de nuestra Madre, la Virgen de los Llanos, toda vuestra vida. Vuestras ilusiones, vuestros proyectos, pero también vuestras desilusiones. Es nuestra madre y como tal nos quiere. Y como buena madre, pues cuando un hijo le dicen que hable de su madre, nunca sabe por dónde empezar. Porque todo lo que ve en ella, lo ve bueno. Y si ya tenemos que hablar de nuestra madre del cielo, mucho más. Pero yo no puedo estar aquí 24 horas predicando. Lo primero porque os dormiría y lo segundo porque mi voz no aguantaría. Entonces hay que acotar. Y mirar, para estos 3 días he elegido 3 misterios que para mí son muy queridos en la Virgen María. El primero, del cual vamos a hablar hoy, es el de su Inmaculada Concepción. ¿Qué significa que María fue concebida sin mancha de pecado? Y en nuestra vida, ¿qué significa también eso? El segundo, la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Lo celebramos hace escasamente 20 días. Y el tercero, la coronación de la Santísima Virgen como reina y señora de todo lo creado. Nos centramos en el primero, María Inmaculada. María Inmaculada no es solo esa maravillosa representación de la Virgen en su concepción inmaculada, la luna a los pies, los ángeles rodeándola, esa corona. Es mucho más. María Inmaculada, el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nos habla de 2 cosas fundamentales. El plan de Dios para la humanidad, pero también para cada uno de nosotros en concreto, y la necesidad de nuestra disponibilidad, la necesidad de nuestra respuesta, de nuestro querernos poner en camino para cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios llama, y nos llama aquí a todos, ninguno somos una excepción, todos hemos sido creados por Dios, todos estamos llamados por Dios. Cuando Dios llama, no llama a un imposible. Dios no llama al hombre a algo que le es irrealizable. Porque cuando tenemos una meta para nosotros que es irrealizable, nos frustramos. Porque por más que hagamos, nunca llegamos. Dios nos llama a algo realizable, a algo que podemos alcanzar. Y nunca nos abandona. Siempre lo tenemos al lado, dándonos las gracias que necesitamos para poder cumplir su voluntad. La primera llamada de Dios es a la santidad. Todos los presentes y todos los ausentes estamos llamados a ser santos. Esto cada día está más olvidado, porque pensamos que un santo es una imagen de madera o una imagen de escayola. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero no es así. Los santos son de carne y hueso. Los santos son nuestros hermanos mayores en la fe. Ellos vivieron
igual que nosotros estamos viviendo ahora. Solo que ellos, en el horizonte de su vida, tenían muy claro que Dios los había llamado a ser santos, y como tal tenían que vivir. Tenían sus defectos, se equivocaban, por supuesto. Pero también confiaban en las ayudas de Dios nuestro Padre y de la Santísima Virgen María. Ellos no desesperaron, al contrario, lucharon. Esa llamada común a la santidad, esa llamada universal a la santidad, podría quedar muy en abstracto. Vale, sí, ser santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo soy santo? ¿Cómo me voy santificando? Aquí entran en juego las vocaciones particulares. El Señor, que a todos nos llama a la santidad, no nos llama a todos por el mismo camino. A unos los llama por el camino del ministerio sacerdotal, como es mi caso. A otros los llama por el camino de la vida religiosa, como posiblemente sea el caso de alguien de los que esté aquí. A otros, los más, los llama por el camino del matrimonio, de un matrimonio cristiano. Sea cual sea el camino al que Dios nos llame para santificarnos, es un camino bueno, pero es un camino que tiene sus dificultades. No pierdo la oportunidad de lanzar la caña. Seguro que aquí hay alguien que está siendo llamado al sacerdocio ministerial. Seguro. Cierto. ¿Te lo has preguntado alguna vez? A los que aquí estéis llamados al matrimonio o a la vida consagrada, los que no lo habéis descubierto todavía, ¿le habéis preguntado al Señor qué quiere de vosotros? ¿Le habéis abierto el corazón? Porque Dios nos llama a la felicidad. Dios no quiere que seamos infelices. Y Dios siempre va a ir marcándonos el camino. Siempre va a salir al encuentro. Como os decía antes, en María se realiza todo esto. Igual que todos nosotros no somos iguales, sino que cada uno tiene una serie de dones, de capacidades y de cualidades que tiene que poner al servicio de los demás, esas cualidades se realizan plenamente cuando estamos en el camino hacia la santidad, en el lugar que Dios nos pone. María, la Virgen María, también fue preparada por Dios para cumplir la misión. La misión de la Virgen no era fácil: ser madre de Dios. No solo ser madre, ser madre de Dios. Y sabemos que en Dios no hay falta, no hay defecto. Por tanto, el Hijo de Dios que se iba a encarnar, que iba a nacer de una mujer, tenía que nacer de la mejor mujer. Tenía que nacer de la mujer más pura que había habido y que habrá jamás. Tenía que nacer de la Virgen María. Y para preparar Dios el camino, le dio un privilegio único a la Virgen. La preservó del pecado original. En María no hay mancha de pecado. María es toda pura, porque de sus entrañas virginales iba a nacer el Hijo de Dios, el que es santo. Alégrate, llena de gracia, le dice el ángel cuando se le aparece. Alégrate, toda santa. Dios está contigo. Ese momento, María se tuvo que quedar estupefacta. Pero el universo también. La desobediencia de Eva, la desobediencia de Adán,
estaba a punto de ser puesta a prueba, de ser redimida. Donde Eva falló, María triunfó. Si Eva no fue capaz de cumplir la voluntad de Dios, la Virgen María sí lo hizo. Y lo hizo por una razón. Su corazón estaba siempre atento a Dios. Ella vivía de cara a Dios. Ella vivía siempre intentando poner a Dios en el centro. Y teniendo a Dios en el centro, toda su vida fue una vida de amor y de servicio. El corazón que vive así es un corazón blando. Es un corazón atento enseguida a lo que Dios le pide y a ponerlo por obra. Cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, le entran dudas, como a cualquiera de nosotros. Señor, ¿cómo voy a ser yo sacerdote con lo indigno que soy? Si no tengo remedio, si detrás de una hago otra. Señor, ¿cómo me has puesto a esta mujer al lado? Si soy totalmente indigno, pero ahí está. ¿Cómo será eso? Y María confió. Hágase en mí según tu palabra. Con su inmaculada concepción fue preparada para decir que sí a Dios. Yo no me imagino el mundo, no me lo imagino a la Virgen María diciendo no. No me lo puedo imaginar. Desde luego, si hubiera dicho que no, pues no estaríamos aquí. No sé dónde estaríamos, pero no estaríamos aquí venerando a nuestra Madre del Cielo. Porque si la veneramos es por la misión que cumplió, la de ser la Madre del Hijo de Dios. Dios que llama y un corazón que responde. ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Si vamos respondiendo como la Virgen María, es decir, vamos cumpliendo la voluntad que Dios nos va pidiendo en cada momento, vamos caminando hacia la santidad, nos vamos alejando del pecado, si vamos respondiendo así, vamos siendo lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios. María es la obra más perfecta del Espíritu Santo. Y María es la obra más perfecta del Espíritu Santo porque se dejó modelar por el Espíritu. Estuvo siempre atenta a lo que el Espíritu Santo le iba pidiendo. Por eso es la obra perfecta del Espíritu Santo. Nosotros, cada vez que nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, nos vamos asemejando a esa obra perfecta del Espíritu Santo. Nos vamos asemejando a nuestra Madre, la Virgen María. Cada vez que nos alejamos, vamos perdiendo perfección. Vamos perdiendo hermosura. Como os digo, ¿qué respuesta le damos al Señor que llama? ¿Le respondemos con la obediencia de María? Hágase en mí según tu palabra. ¿O le respondemos con la desobediencia de Eva? Nos jugamos la vida. Estar en camino de santidad, hacer lo que Dios quiere para nuestra vida, es fundamental. Porque Dios, como os he dicho al principio, no nos llama a proyectos imposibles. Nos llama a cosas reales, realizables y, sobre todo, que nos llenan de felicidad. Pero Él nos da la libertad. Di sí, di no o pospón la llamada. Pero lo importante es que
que siempre contéis con Dios en vuestra vida. Y sobre todo, tenemos una madre en el cielo que nos lleva a la delantera. Poned en sus benditas manos todo lo que os preocupa, todos vuestros proyectos, todas vuestras ilusiones, todas vuestras alegrías. Porque ella, como buena madre que es, nunca nos va a abandonar. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a tener un corazón como el suyo, un corazón grande, un corazón generoso, un corazón atento a la voluntad de Dios, pero sobre todo un corazón que ama a Dios y que ama a los demás. Porque con ese corazón y con la gracia de Dios llegaremos a donde tenemos que llevar, a ser santos. Ser santos como nuestro Padre Celestial es santo y ser santos como nuestra Madre del Cielo es santa. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Sus oídos están atentos a la voz de nuestras súplicas. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de hoy, pueda llevar a los oídos de todos la buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor. Para que los gobernantes respeten y valoren la libertad de información. Roguemos al Señor. Para que los discapacitados psíquicos reciban la necesaria educación que los capacite para la vida de relación con los demás. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e interés la palabra de Dios, meditándola en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Pidamos también por el aumento y la promoción de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, matrimonial y misionera, y por la santidad de todo el pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por el cese pronto de esta pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Y pidamos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos. Hoy especialmente rezamos por Dolores. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú nos has enviado a Jesucristo para curar nuestra sordera y nuestro mutismo. Atiende a nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tu hija Dolores, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz, y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Hasta aquí el primer día del Triduo. Fernando, una Eucaristía muy emotiva. Muy emotiva. José Juan, que ha sido el reverendo padre que ha celebrado, que ha presidido la celebración, es el último sacerdote ordenado en la diócesis. Y bueno, la tradición es que el último sacerdote siempre sea el que presida el Triduo, y ha sido pues una celebración muy emotiva, efectivamente, una homilía muy sentida, muy profunda, y como hemos podido comprobar, la iglesia prácticamente llena.
llena. La madre convoca, la madre llama y los hijos pues respondemos. La verdad es que una alegría la respuesta, sí. Recordar a la gente que el día 8 hay misa especial aquí en la catedral y además también se va a poder visitar a otra imagen de la Virgen, la habitual evidentemente en el recinto ferial, como siempre, pero no en su casa. Sí, el día 8 aquí a las 11 se celebraremos la misa estacional presidida por el señor obispo y la imagen de la Virgen que tradicionalmente se lleva a la feria, al camerín, este año no estará en el camerín, pero estará debajo, en ese arco de piedra que da acceso a los redondeles interiores, donde podremos ir a venerarla, a rezarle, a darle gracias y a encontrarnos con ella. Sí. Fernando de la Real Asociación a Nuestra Señora Virgen de los Llanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día del Triduo en honor a la Virgen. Pues muchas gracias a Visión 6 por acompañarnos y por hacer llegar a toda la diócesis esta retransmisión del Triduo. Muchas gracias. Pues mañana a partir de las 8:05, estaremos de nuevo aquí en el segundo día del Triduo en honor a la Virgen de los Llanos. Nos vemos mañana.